Ok, el casito del día de hoy tenemos Mitsubishi L200 2007. Ok, apenas tiene 160 mil kilómetros casi. Y el problemita que tenemos aquí del aire acondicionado, el cliente ya no las trajo, ya revisamos. Aquí prendemos, vean que prende el botón del aire acondicionado, del compresor. Prende. Y el compresor no activa. Ahí está la polea del compresor. Vean que está totalmente inactiva, ¿ok? ¿Qué pasa cuando un compresor no nos activa? Lo primero que debemos chequear es que tenga gas. Los vehículos cuando se quedan sin gas, el compresor obviamente no activa porque la válvula de presión, en este caso tiene válvula de dos cables que está metida ahí en el filtro. Cuando no hay gas, obviamente ella abre el circuito avisando a la computadora que no hay fluido, entonces ya no enciende el compresor. Pero en este caso tenemos gas. Ahí vean el reloj por lo menos de alta. Y en baja, 100 PSI, tenemos gas. Y lo primero que hay que proceder aquí entonces es a chequear que le esté llegando, ahí está el conector de la bobina, es ese que está ahí, que le esté llegando su positivo. Aquí como que ya estuvieron revisando, porque cuando nos llegó con ese cable peladito allí, pero no hay problema mayor. Ahí aprovechamos, como vino así, y tenemos el Power Pro. Como está activo, pincha ahí para Marco, para ver si logramos ver. Vean, hay positivo, le está entrando positivo a la bobina, pero no está activando, quiere decir que la bobina está quemada. Otra manera de la cual podemos chequear también, no es tan segura, pero para confirmación, esa bobina es de un solo cable, la tierra la hace con la carrocería, en este caso con el bloque del motor, el compresor está pegado al bloque. Entonces esa tierra, cuando la bobina está buena y el vehículo está, el aire está apagado, esa tierra corre a través de la bobina, sale por el cable ese donde pinchamos, que es el positivo, y debería llegar al relé. El relé del aire es este, ok, y aquí tiene la alimentación, que cuando se cierra el circuito esa alimentación brinca para acá y sale hacia el conector donde acabamos de pinchar, que sería el positivo de la bobina, para alimentarla y así activarla. Al pinchar aquí, ahí tengo pinchado, debería llegar la tierra que está corriendo a través de la bobina, y vean, no llega porque obviamente la bobina está en corto, ¿ves? Está en circuito abierto y por eso no pasa para acá. Cuando montemos la bobina nueva les voy a mostrar de lo que les estoy hablando. Aquí debería llegar una tierra en este que sería el de alimentación hacia la bobina. Este es el positivo de alimentación y este es el que llega a la bobina, ¿ok? Entonces nada, apaga ahí Marco, que no se caliente más. El pana Marco está esperando que se enfríe para poder meterle mano. Y bueno, ya vamos a proceder a bajar el compresor para cambiarle la bobina. Aquí está mi compañero Marco con la palanquita. ¿Cuál es el tensor ahí, Marco? ¿El qué? El de allá. Ahí está el tensor, mira. Vamos a ponerlo por este lado. Para aflojar la correa. Ahí está. Ni veo bien. Allá. Ahí está. ¿Ves? En la palanca negra unida a esta otra, y ella saca la correita nada más, ok. Y este vehículo por aquí facilito llegamos al compresor por el lado de el caucho del piloto. Miren cómo se ve aquí, se saca ese tornillo, este, ese, y el cuarto tornillo está metido allí. Se saca este de la conexión de alta y el de la conexión de baja está, perdón, esa es la de baja, la de alta está más allá atrás, justamente ahí, ok. 6 tornillos, se conecta la bobina, aquí ya las conectamos, hay que echarle tape aquí y compresor para afuera por aquí mismo. Ya cuando lo tengamos desmontado lo vamos, ponemos allá y vemos cómo sacamos la bobina y le colocamos la otra. Ok, aquí tenemos el compresor del Mitsubishi ya desmontado, se ve limpio por aquí, limpio por acá, sucio de el polvo que le cae al vehículo. Y aquí le sacamos el tornillito que va aquí para sacar el clutch. Échale. ¿Clutch? Sí, échale un poquito ahí para ver.
está un poquito duro. Este no usa, así usa extractor, Marco. Hay que buscar el extractor. Búscate, sí, la cajita del extractor allá, dile a alguien que te dé la caja del extractor. Aquí tenemos que usar un extractor especial para sacar esta tapa del closet. Vamos a buscarla para mostrarle cómo se saca, para desmontar la bobina. Que la bobina está aquí. Esta es la bobina y aquí está su cablecito, ¿ok? Vean que es un solo cable, como le estás explicando, porque la tierra la hace ella aquí con el mismo compresor. El compresor va pegado al bloque, es como hace la tierra. Entonces vamos a eso, vamos para que venga la herramienta especial para proceder. Ok, mi gente, bueno, miren, tenemos aquí la herramienta. Como les mostré hace ratico, tiene tres tornillos. La tapa esta tiene tres tornillos adentro, donde van enroscados estos tres. Ahí se puede ver. Le echamos un poquito de WD-40. Ok. Y aquí le metemos este otro tornillo que va a poner mi compañero Marco allí. Y aquí tenemos el compresor de la Mitsubishi L200. Tenemos la herramienta especial para sacar la tapa del close, para poder desmontar el close y desmontar la bobina que está aquí adentro. Dale, Marcos. Es muy importante usar esta herramienta para no doblar la tapa y dañarla, o meterle destornilladores por aquí, porque se dobla y se daña. Entonces esta es la herramienta especial para eso. Se sujeta, se le da arriba con una llave y vean cómo va saliendo. Y listo, ahí salió. Ahí se aprovecha de verificar el sello del compresor, que es ese que va metido allá adentro, que esté seco. Y vean que todo está seco, o sea que no está botando por el sello. Ok, aquí vamos a sacar entonces el retén de la bobina, de la polea, perdón, para poder sacar la bobina. Retén fuera, vamos con el extractor de la polea. Aquí ya tenemos el extractor también para la polea puesto, vamos a proceder a sacarla. Y de esa manera sale la polea. Bueno, mi gente, aquí tenemos el compresor, ¿verdad? Usamos la herramienta especial, como les dije, parte del video ahí, en vertical. Sacamos la polea. Estamos sacando la bobina, que son tres tornillos, vean. Y aquí ya tenemos el close completo de esta Mitsubishi. Vean acá lo cariado que está esta superficie. Esta superficie es donde acopla la tapa del clutch. Con el tiempo genera cierto desgaste que se cristaliza, ok, y eso después genera fricción, y esa fricción genera calentamiento, y ese calentamiento puede dañar la bobina, que pudo haber sido la causa de que se haya quemado. Entonces hay que aprovechar cuando bajen esto y vean esto así, esta tapa y la polea así cristalizada, hay que aprovechar y rectificarla. Vamos a llevar el torno y ya después les voy a mostrar cómo queda. Voy a aprovechar de cambiar la rolinera, voy a llevar esto a rebobinar y después les muestro cómo quedó todo esto. Estas bobinas en esta Mitsubishi es una falla algo frecuente, ok. Entonces si le montamos una, no me gusta montarle la bobina original, prefiero mandarla a rebobinar, queda mejor rebobinada en una casa de esas de las que fabrican bobinas, de esas rebobinados de motores, eso ellos también hacen esto y queda muchísimo mejor, más duradero. Entonces yo voy a mandar a rebobinar esta. Y bueno, miren, aquí estamos con el compresor. Prácticamente reconstruimos el clutch. Lo llevamos al torno, se mandó a rectificar, se cambió la rolinera, esta es la vieja. Ok, solo falta la bobina para instalarla. Ahorita se las muestro, instalamos todo, montamos y vemos cómo queda esto. Y bueno, mi gente, pues, pasó la tarde, me ocupé ahí con unos carritos que están por allá. Y nada, ya Marco armó todo, los tics ya los dimos, lo importante. Tiene su carga de gas completa. Tiene un buen fan club, aquí se siente que sopla bastante, mantiene unas presiones bajas, 175 en alta, ok, y un poquito menos, 25 en baja. Está enfriando fino, o sea, ya está aquí, por ahí había llegado a 8, me dijo mi compañero que apagaba en 8 y volvió a encender como en 11, o sea, está recién encendido, ok, frío espectacular. Y bueno, más nada que agregar, mi gente. Estamos listos con esta Montero L200. Ok, mi gente, bueno, ya terminamos el trabajito de la Mitsubishi. Y
saco esta última parte para agregarles que, pues, disculpen un poco el enredo entre el video vertical y el horizontal, porque la realidad, para la próxima grabo con los dos celulares, tengo dos, simplemente que el otro lo tenía ocupado, el otro muchacho haciendo otras cosas, ¿verdad? Y ya lo último, no les mostré la bobina, cómo quedó el rebobinado, ¿verdad? Porque me fui a atender otros vehículos y le dije al compañero que armara todo. Entonces no pude mostrarle. Básicamente la armada es lo mismo como la desarmamos. Se monta la bobina, se le pone sus tres tornillos, se monta la polea se le echa un poquito de grasa en el eje y se va poniendo, dándole golpecitos con un martillo de goma o con un mazo de goma. Nosotros tenemos uno, no sé si lo han visto ahí en el canal, uno anaranjado. Y de igual manera la tapa del clutch, ¿okay? Se monta, vacío, carga de gas y todo eso por aquí. Yo les estoy dando el procedimiento que yo hago. Y el tic para este vehículo es el siguiente: la bobina se quema porque usa, no sé si se dieron cuenta ahí en el video, los que tienen bastante, los que ven en mis videos a detalle, la bobinita, simplemente que no se los enfoqué en el momento que estaba grabando el video, tiene un diodo en el embobinado y se logra ver ahí una protuberancia en la bobina. Ese diodo se daña, ese diodo con el calor, con el desgaste del clutch, de la tapa y la polea, la fricción que genera, eso que genera más calor de lo normal, más calentamiento de lo normal, y ese diodo se quema. Por eso en estas Mitsubishi y en compresores, en carros que traen este tipo de compresores con este tipo de bobina que traen diodo, suele pasar mucho. Entonces preferiblemente rebobinarla y dejarla sin diodo, no pasa absolutamente nada y queda mejor. Que se los digo yo, queda mucho más garantizado. Si el compresor agarra desgaste en el clutch, no le pasa esto a la bobina, no se quema. Entonces bueno, espero hayan disfrutado del video, les haya gustado. Y nuevamente, no olviden suscribirse, comentar, darle like. Yo soy Winston y esto es Piston Priest.